Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Minecraft 1.14.3 y el día de hoy vamos a hacer una granja de cactus. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es un cuadrado de 11x11. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 11 va a contar como 1, así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos lo mismo para tener un cuadrado de 11x11. Una vez que ya tenemos nuestro cuadrado de 11x11, vamos a poner en diagonal un bloque dejando un bloque de distancia de toda la esquina, que sería un bloque de distancia y esquina, un bloque de distancia, esquina, un bloque de distancia y esquina. Una vez que tengamos eso, vamos a ir salteando un bloque sí, un bloque no, un bloque sí, un bloque no. Entonces sería un bloque sí, un bloque no, un bloque sí, un bloque no, un bloque sí, un bloque no, un bloque sí. Y así haríamos en todo lo que viene siendo esto. Vamos a terminar de hacerlo. Una vez que ya tengamos lo que es, pues, esta forma. De hecho, ustedes pueden pausar el video y contarlo. Vamos a poner lo que es la arena arriba de cada bloque que pusimos. Sería 1, 2, 3 y 4. Bueno, más que nada en los bloques que pusimos aquí, que son salteados. Así que terminamos de poner esto. Y una vez que ya hicimos esto, vamos a proseguir a hacer lo siguiente, que viene siendo poner dos bloques cuales sea arriba de la arena, sea uno, dos. Y una vez que ya los hemos puesto, vamos a venir aquí con varias vallas y vamos a colocarlos a los lados de cada bloque de hasta arriba. El caso sería este, este, este. Si seguimos con el siguiente, así. Yo, ¿por qué digo que hagamos esto? Porque dentro de lo que es para mí, siento que es más fácil de poner. Y como puedes ver, ya está todos los bloques de apoyo rodeados de rodeados de 4 de vallas. Una vez que ya tenemos esto, quitamos lo que es los bloques de apoyo. Y una vez que ya quitamos todos los bloques de apoyo, pues ponemos el cactus en cada parte, bueno, en cada bloque de arena. Y una vez que ya pusimos esto, como tal, ya tendríamos la parte de obtener el cactus. Y ahora vamos a juntarlo. Como se han de imaginar, lo que prosigue es quitar los bloques que están abajo del bloque que ocupamos de apoyo o base de arena. Entonces quitaríamos todo esto, así, pu, 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 pu. Una vez que ya hayamos quitado todo lo que es el piso de abajo de los bloques de base para esto, vamos a poner cubos de agua en cada esquina. Vamos a venir para acá y poner el cubo de agua. Venimos por acá, cubo de agua, venimos por acá y cubo de agua. Como puedes ver, esto se interconecta en un solo bloque. En este bloque pondríamos lo que es una tolva. Vamos a poner tolvas, tolvitas, tolbotas. Ponemos una tolva en cualquier posición, realmente no importa. Venimos por acá. Y como lógicamente en su mundo de Minecraft no van a estar en el vacío, pues aquí vamos a hacer que esto sea más claro. Y vamos a poner, yo que sé, unos bloques de apoyo por aquí, así. Pollitos. Bueno, aquí ya no me deja, así que pondríamos esto. Y lo que procedería sería poner un cofre. Un cofre. No importa. Así que ponemos este cofre aquí. Ponemos esto aquí. Y ponemos una tolva apuntando hacia el cofre abajo de la tolva donde se junta todo. Y pues aquí se almacenaría todo. Lógicamente también está la opción de que hagas esto, que hagas una especie de reloj o algo así. Ponemos aquí los cofres y aquí vayas juntando cada tolva apuntando hacia allá. Y ahora, para ver si funciona, vamos a hacer que vaya más rápido, pero también una recomendación es que pongas cristales así, tres cristales de altura, rodeando lo que viene siendo toda la granja de cactus, así, a ver si lo termino rápido.
Y ya comenzamos con el test para que vean que pues sí funciona. Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer el comando para que vaya esto avanzando más rápido. Sería algo así. Vamos a ponerle 100. A ver, creo que no va a funcionar. Necesitamos más potencia para que sea, para que se vea mejor. Y como pueden ver, sí sería el funcionamiento de lo que es la granja. También otra recomendación, si quieren y gustan, es que pongan piedra, ya que creo que la luz influencia en eso. Lo que se podría hacer es poner aquí uno así. Y aparte algo así. Ah, chingado. A ver, sería algo así. Ponemos esto. Y aquí abajo de este, poner uno de glowstone. Eso lógicamente sería antes de poner el tema de los cactus. Como pueden ver, pues se están rompiendo y se están yendo hacia lo que es la parte de en medio. Y ahí pues la tolva se está encargando de juntarlos. A ver, ahora vamos a checar qué tanto ha recogido. Como digo, esto pues va a variar bastante. No es que te vaya a dar cierta cantidad en una hora, pero pues sí es algo bastante agradable y bastante pequeño, que pues consigues bastantes cositas de forma automática sin hacer tantas cosas. Así que esto sería todo. Como pueden ver, aquí está funcionando correctamente. Aquí, si no quieres hacer una super bajada, puedes poner una trampilla y unas escaleras que te lleven al cofre. Y pues ya el cofre lo puedes recolectar y hacer todo eso. Y pues esto sería todo el video. Espero que te haya gustado. Vamos a restablecer esto más o menos al 10. Y como digo, eso sería todo. Espero que te haya gustado. Cualquier recomendación, déjala en los comentarios. Y nos vemos en otro video. Adiós.